Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Te damos la bienvenida a De Seguro Hablamos, un espacio donde platicaremos sobre temas de protección, ahorro, planeación, retiro y gastos médicos mayores. Todo lo relacionado a los seguros de vida. Conducido por Cari Payán. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Primero que nada, bienvenido 21 de marzo, bienvenida a la primavera. Y bueno, pues quiero darles las gracias a los que están conectados en este momento. Y esta ocasión tengo una invitada. Voy a estar teniendo invitadas cada martes. Y en esta ocasión tengo a una súper invitada. Voy a dar una biografía rapidísimo. Ella es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, 100% Puma. Así es. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente es asesora financiera y administradora de riesgos. Especialista en diseñar estrategias personalizadas de protección familiar, ahorro, retiro y pensiones. Obviamente también tiene una especialización en estrategias y alianzas comerciales enfocadas en el desarrollo de cuentas clave en las empresas. La verdad es que es un crack esta niña y bueno, pues quiero que le demos la cordial bienvenida a Leslie Hasey. ¡Bravo! Bienvenida, Leslie. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Cari, por la invitación. Pues muy contenta, como tú dices, dando la bienvenida a la primavera. Perfecto. Con estos temas de relevancia también para todas las personas. Así es. Nada más me faltó la flor amarilla, porque dicen que hoy tienes que dar como una rosa o una flor amarilla. No he entendido bien el significado, pero bueno, se me olvidó, perdóname. La ponemos de manera simbólica. Exacto. Oye, Leslie, pues bueno, vamos a comenzar. Fíjate que la semana pasada estuvimos hablando de temas muy importantes. En sí fue casos catastróficos e historias de terror en el tema de los seguros. Pero pues dando continuidad un poquito a lo que se platicó la semana pasada. Y pues me encantaría que tú me apoyaras también. La importancia de que las personas cuenten con un muy buen asesor en cuanto a seguros se refiere. ¿Qué opinas de eso? Cuéntame. Exactamente. Pues sí, continuando con el tema anterior, que justo fue la semana pasada, pues sí es muy importante tener un buen asesor, una persona que te guíe, porque al final de cuentas va a ser la persona de confianza que va a seguir todos los pasos, paso a paso, en la elaboración de tu estrategia o tu plan. Uh-huh. A largo plazo. Entonces, considero que esa confianza que se genera de inicio con la persona que estás asesorando es básica, es crucial, es importantísima. Y también para la persona que te está confiando, pues, ciertos datos importantes, que es muy importante siempre, pues, manejar un aviso de privacidad, de que toda la información que se está manejando, pues, es exclusivamente para crear esta estrategia, que al final de cuentas es personalizada. Justo, y eso es súper importante, el tema de la privacidad de datos. ¿Cómo ves eso? O sea, ¿cuántas historias no hemos sabido de que de repente, no sé, o sea, le estás confiando información confidencial y muy importante a algún agente o algún asesor? Y de repente pues, empiezan a recibir llamadas de bancos y de no sé qué tanto y empiezan a generar bases de datos de una información que tú proporcionaste donde estás confiándole absolutamente todo y no sabes si realmente le van a hacer un buen o un mal uso. Entonces, el que las compañías y que el asesor que esté enfrente del cliente te proporcione un aviso de privacidad es de suma importancia y creo que sí también es súper importante y recalcarlo a los radioescuchas,
que cada que un cliente, perdón, que un asesor se acerque con ellos, que les muestre el aviso de privacidad y que sí o sí esté garantizado de que toda la información que proporcione, pues se va a hacer nada más, se va a utilizar únicamente para el uso que en ese momento le interesa, ¿no? Sí, exactamente. El uso de datos, pues ya está más cubierto, más que antes, ya está más legalizado, uh-huh. ya está más protegido al día de hoy y más con el uso de redes sociales también, pues el uso de datos ya está muy, muy protegido. Entonces, es importante que cuando las personas, la audiencia, si alguien está pues ya con un asesor o está en busca de un asesor, una persona que los guíe en estos temas, revisar precisamente que esta persona sea una persona certificada en el tema, que maneje un aviso de privacidad, es muy importante. De hecho, este aviso de privacidad pues lo pueden literalmente exigir porque es parte de los derechos de la persona okay. que está proporcionando sus datos. Entonces, es importantísimo verificar que esta persona tenga un aviso de privacidad uh-huh. y comentar por parte del asesor también que toda esta información que se va a manejar es únicamente pues para el uso de esta estrategia que se va a manejar y que al final de cuentas es personalizada. Ok, perfecto. Y recordemos a la audiencia, hace 8 días lo comentamos, pero esta vez se los volvemos a recordar, cómo nosotros podemos verificar que la persona, el asesor o la gente es realmente una persona certificada. Entren a la página de Conducef, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y en el buscador poner el nombre del agente y ahí en automático les va a mencionar si ese agente es una persona certificada y si la cédula que tiene está vigente o no. Entonces ya ustedes con ese dato pues pueden tener la tranquilidad y la garantía de que la asesoría que reciban pues va a ser 100% con un profesional en el ramo que estén trabajando. Y bueno, pues ya una vez mencionado esto, le diríamos este aviso parroquial. Vámonos con el tema de hoy, que en lo personal, Leslie, se me hace súper, súper, súper importante. Y la pregunta es, y espero que haya varios radioescuchas que nos puedan hacer sus comentarios, me encantaría. ¿Qué opinas sobre el generar un ahorro pensado para el retiro, pero en los chavos, en los jóvenes que están iniciando su vida laboral, que tienen un rango entre 25, 30 años, que todavía están pues a tiempo? ¿Qué opinas? Cuéntame, quiero escuchárteles. Claro que sí. Fíjate que entre las asesorías que he tenido la oportunidad de hacer y que ha sido personas de jóvenes, estamos hablando de chavos de arriba de 18 en adelante, ¿no? A 35 años. Uh-huh. Me he dado cuenta que falta mucha conciencia con relación a esto de pensar a futuro. Considero que, pues, si para nosotras, por ejemplo, nos cuesta trabajo a veces, ¿no? Pensar a futuro, pues para ellos aún más, ¿no? Pensar qué van a hacer en 15, en 20 años, ¿no? Sucede un poquito que esta información a veces no les llega tan a la mano, esta parte del retiro. Muchas veces cuando ya están afiliados a alguna empresa, ya están activos laboralmente, sienten esa confianza, esa protección de la empresa. Uh-huh. Cuando tienen, pues, lo que le llaman prestaciones, cuando tienen, a veces ya les dan por default incluso gastos médicos, etcétera. Entonces, sí, se sienten protegidos en ese sentido. Sin embargo, se les escapa ver a futuro qué pasaría cuando esa opción laboral pues ya no exista, cuando ya desaparezca, y más cuando cambian, ¿no? De a otra opción laboral, ¿qué va a suceder, no? Uh-huh. Y me he topado con la experiencia de que en muchas ocasiones pues no saben dónde están haciendo este ahorro para el retiro, no saben con qué institución, o sea, sí tienen un ligero conocimiento de que sí se está generando un ahorro por parte de la empresa. Okay. Sin embargo, no saben con qué institución, no saben a través, digámoslo, de qué banco, de qué institución financiera. Entonces, ni la cantidad, ni bajo qué condiciones estarían. Y justo hay una palabra que tú mencionaste hace un momento,
que es una palabra clave, reciben prestaciones. Entonces, pues al final la misma palabra te lo dice, ¿no? Es algo prestado, algo que la compañía que te contrató te está dando como una, vamos a llamarlo como una colaboración por trabajar con ellos, pero al final, pues no tienes el empleo garantizado y tampoco tienes la salud ni la vida garantizada. Entonces, creo que esta parte sí es muy importante tomarla en cuenta y tenerla así como en alerta máxima, que lo que una empresa te da es algo prestado, que no es tuyo y que tampoco tienes esta garantía de que vas a durar ahí toda la vida. Ese es por un lado. Por el otro, fíjate que yo he visto mucho que los jóvenes ahora ya no planean o no se contratan como pensando en que van a durar toda la vida. No sé si tú has visto que hay muchísimos empresarios, o tienen otra palabra que se me fue ahorita, si me puedes ayudar. O sea, que son, o sea, si son empresarios independientes, ¿sí? Y no piensan como en proyectos a largo plazo, sino piensan en proyectos a corto plazo, y corto plazo estamos hablando de un año, ¿no? Emprendedores, esa era la palabra. Emprendedores, claro. Que están ahora muy de moda. Y creo que es importante que ellos puedan poder comprender qué básico y qué fundamental es poder contar, primero que nada, con una protección, hablando de salud, porque además ellos como jóvenes piensan que nunca les va a pasar nada. Y en un ratito más les voy a contar ahí unas 2-3 historias de terror con chavos, que sí están terribles. Pero la otra, pues que tú más o menos vas haciendo cuentas, y los chavos que ahorita, o bueno, más bien las personas que ya se están empezando a retirar, pues están retirando con 6,000 pesos, que no es nada. O sea, ¿quién vive con 6,000 pesos el día de hoy? Ahora imagínate las generaciones que ya están empezando con su época laboral y demás. Imagínate en 20, 30 años, ¿cómo van a estar, no? Sí es importante. Y creo que tú traías ahí como estadísticas, ¿no, Leslie? De números, sí, o algo así. Exacto, Cari. Por aquí traigo algunos números, pero regresando, bueno, retomando el tema que dices que son prestaciones, al final de cuentas, hacer conciencia de que es temporal. Justo. Lo ideal sería, pues, obviamente que estos profesionistas, pues, estuvieran realmente como en otros tiempos, como dirían, como en la época de nuestros papás, ¿no? Que le llamaban, yo recuerdo perfecto, hacer antigüedad en los trabajos. Eso se estilaba muchísimo, y todavía recuerdo a mi mamá, me decía, no, es que donde hagas antigüedad. Entonces, pues es muy importante que hablemos de este tema y hacer conciencia de eso. Sí, o sea, al final eso, no me acordaba de la palabra hacer antigüedad. Hacer antigüedad. Antes sí. Los papás sí buscaban acomodar el lugar, durar lo más que se pudiera. Y ahora, bueno, ya es como que mientras menos dure mejor, porque genero más experiencia, y no es así. Bueno, vamos a retomar con las estadísticas que nos traes, Leslie, porque la verdad es que son números muy interesantes. Y bueno, nos va a dar un panorama más claro de cómo está la situación en el retiro y ahorro para los jóvenes. Mientras, pues nos vamos a un corte comercial. Por favor, déjenos comentarios y ahorita regresamos para retomar el tema. ¿Te parece? Me parece excelente. Súper bien, pues vamos a corte comercial. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud.
a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. ¿Gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¡Ingenio! Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFI. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Sala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Todos los miércoles de 12 a 1 disfruta de Tequila Doble. Un shot de adrenalina con Pati Cuevas. Temas interesantes de fondo y sin miedo. Lo mejor y más relevante de la farándula y el entretenimiento. Sociedad, cultura, turismo, gastronomía, desarrollo humano, salud, espiritualidad y mucho más. Solo aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Listo, regresamos. Y bueno, pues lo que estábamos platicando antes del corte era de la importancia de que los jóvenes generen un ahorro pensado para su retiro y lo que mencionaste de que los papás en su momento hablaban mucho de generar antigüedad, que era algo que yo ya ni siquiera me acordaba, o sea, porque ya no nos tocó además, ¿no? O sea, creo que ya nada más nos tocó a nuestros papás. Y ya ahora el generar antigüedad creo que ya se quedó literal en el baúl de los recuerdos. Y pues los chavos actualmente pues ni siquiera conocen esta parte de generar la antigüedad en alguna compañía o en alguna empresa. Y evidentemente la parte de pensar en un retiro o en un ahorro teniendo, vamos a poner un promedio 28 años, o sea, pensar en un retiro para edad 65 se les hace eterno. Y obviamente pues, son chavos que están pensando en planes a corto plazo, sí, de qué voy a hacer el próximo fin de semana o a dónde me voy a ir. Y lo que menos piensan es cómo voy a vivir mi vejez, que es súper, súper de verdad importante. Y ahora sí, me comentabas, Leslie, que traías ahí como algunas estadísticas o algunos números. Y cuéntame, ¿qué es lo que traes? Exacto. Pues para aquí tenemos algunos números de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro, que es AMAFORE. Uh-huh. Hicieron una encuesta perdón, para jóvenes, ¿no? Jóvenes y chavorrucos, como le llamamos ahora, ¿no? Jóvenes de 18 y chavorrucos de 35 a 40. O sea, ya no entro en la etapa de chavorruco. ¿Cómo? Ok. Así es el término, ¿no? De como se les llama ahora. Bueno, pues lo interesante es que la mayoría de ellos, de acuerdo a esta encuesta, es que espera que durante su vejez sus hijos o algún familiar se hagan cargo de ellos. O sea, todavía lo que nos da a pensar que, bueno, todavía en México está esta cultura o esta mentalidad de pensar que los hijos a largo plazo se van a hacer cargo de ti. Sin embargo, estamos perdiendo de vista que las nuevas generaciones en muchos casos ya no están tan predispuestos pues a tener hijos, ¿no? Sí, ahora tienen están perrijos o los perrijos, ¿no? Exacto, me robaste la palabra de la boca. Ahora son perrijos, ¿no? Que también es válido porque al final de cuentas es un dependiente económico, ya la verdad, pues son, forman parte ya de las familias, entonces, pues ya son familias diferentes, ¿no? Ya la cultura ha cambiado muchísimo,
De hecho, los jóvenes se comportan de manera diferente, el lenguaje con el que se comunican es diferente, y es lo que nos da también pues estas estadísticas, ¿no? Lo que uh-huh. nos está dando como resultado. Sin embargo, todavía existe esta mentalidad de que algún familiar será a cargo de ellos, ¿no? Por ejemplo, otra cifra, 53% respondió que sus hijos se harían cargo en caso de tenerlos, 15% dijo que se mantendrá con sus ahorros, otro 12% comentaron que sus familiares, por ejemplo, otro 3% comentaron que el gobierno. Y 14% que vivirán de su pensión. El tema aquí y lo interesante es que las respuestas son que no realmente no tienen algo seguro, ¿no? O sea, viven, están pensando en algo que no está seguro o no es garantizado realmente, ¿no? Sí, o sea, no están pensando prácticamente en ellos. Ellos siguen pensando que van a seguir dependiendo de alguien más. Y me quiero regresar un poquito a tus estadísticas. O sea, el 53% responde que van a depender de sus hijos. ¿Los hijos qué culpa tienen de tener que mantener a los papás, no? O sea, así como tampoco es válido que un hijo que tenga 45, 50 años siga viviendo en la casa de los papás y que los papás lo sigan manteniendo, o sea, tampoco es válido, señores, pero tampoco se vale que vayan a tener hijos pensando que los van a mantener, porque además ni siquiera saben en qué condiciones van a crecer estos hijos y si van a tener la solvencia para poder mantener a sus padres. Entonces, esa es una. No les dejen la responsabilidad a los hijos, o sea, no hay manera. Luego me mencionas que el 15% dijo que se mantendría con sus ahorros. Me parece bien, siempre y cuando generes un ahorro garantizado por medio de un instrumento, como puede ser un seguro, desde una edad oportuna, que puede ser justo entre los 28, 30 años, todavía estamos a tiempo. Y entonces sí poder generar un ahorro que nos vaya a garantizar que sí o sí, a la edad en la que yo ya sea un dependiente nuevamente, que es a la edad de retiro, pueda poder solventar pues todo lo que yo vaya a generar en gastos, ¿no? Entonces, pues ahí, chavos, se contradicen con la parte de no me importa generar ahorro, pues sí, sí les importa, o sea... Bueno, hay un 15% que sí está interesado. Otra que sus familiares, el 12% dijo que sus familiares, pues vendría siendo muy parecido al del tema de los hijos. Y si al final tú decides no tener hijos, ¿qué va a pasar? Porque además tus padres no son eternos. Y si eres hijo único y no tienes hermanos, pues los tíos o los primos, te aseguro que no van a ver por ti. Y en caso de que sí tuvieras hermanos, pues evidentemente un hermano va a decir, pues sí, yo puedo echarte la mano, pero pues ¿con cuánto le vas a aportar? Porque no te voy a mantener. Una cosa es ayudarte y cuidarte si estás enfermo, pero pues no voy a mantenerte a ti, ¿no? Y entonces pues ahí viene otra. El otro 3% menciona que el gobierno, Leslie, ¿tú qué opinas? ¿Nos reímos o cómo? Pues un poquito. En realidad quisiera enfocarme pues más a ese 15%, porque definitivamente el 3% a lo mejor no tienen toda la perspectiva, porque en realidad la situación, bueno, ahorita con el tema de las pensiones, pues sí es un poquito grave, ¿no? Justo. En el país. Pero volviendo al tema del ahorro y a ese 15% de estos chicos que sí realmente están interesados, pues lo ideal es buscar un esquema confiable 100% donde poder ir generando este ahorro, y justo lo ideal es en los 20, tal y como lo mencionas. Los 20 es la edad ideal. ¿Por qué? Porque es tu etapa más productiva. Incluso si lo juntas con el tema del entusiasmo, sí, tienes más entusiasmo, va creciendo tu vida productiva, estás en una etapa de vida ideal para ir generando este ahorro, ¿no? Uh-huh. Que bueno, según dicen los especialistas, es por lo menos el 10% de tus ingresos mensuales, irlos apartando, hacerlos invisibles para esta etapa del retiro, que yo entiendo que para muchos jóvenes, incluso chavorrucos, les parece lejano, ¿no?
quiero comentar una anécdota de una persona asesorada, que cuando tú les preguntas, bueno, en una situación, digamos, que tú te invalidaras o temporalmente, ¿qué persona se haría cargo de ti? Sí. Y a veces sí sorprenden un poco las respuestas cuando te dicen, ay, pues mis papás. Y esta persona que estamos asesorando ya tiene, pues, el chaborruco, como decimos, ¿no? 30 y something. Sí, y ya 40 años, o más de 40 años incluso, alrededor de los 40 y tantos años, y te dicen que sus papás, y cuando yo les pregunto, ah, ok, perfecto, ¿y qué edad tienen tus papás? Y cuando te dicen 70. Tus papás, sí, claro, cuando te dicen 65, 70, es cuando realmente te sorprendes, dices, oh my God, o sea, realmente sí. Estás pensando a tus 45 años ya, que tus papás ya de 65, que ellos sí, efectivamente ya están en una etapa de retiro prácticamente, tienen los recursos y sobre todo la energía y las ganas como de que si a ti te pasara algo, poder protegerte y poderte pues mantener literalmente, porque si tú te llegas a invalidar, hacer conciencia de que no vas a poder seguir pues con tu vida cotidiana, uh-huh. Aunque tengas perrijos, algo tan sencillo como sacarlos a pasear, hacer tus actividades, si quieres ir al cafecito o ir al Vive Latino, como ahora que estuvo padrísimo, pero dices, bueno, o sea, tomar conciencia de, bueno, ¿qué pasaría, no? ¿Qué voy a hacer si no puedo ir al Vive, no? El próximo año. Entonces, cosas así a veces se les escapan incluso, como te digo, a los chavorrucos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí sorprenden esas respuestas. ¿Tú crees que sería importante hacer más difusión en un tema como el generar un ahorro o tener un poquito más de conciencia para poder generar un ahorro o tener una herramienta pensada en cómo me voy, o sea, cómo me quiero ver de viejito? Y cómo me quiero ver de viejito no es físicamente, ¿sabes? Porque incluso si quisieras verte físicamente bien, pues para eso también te cuesta, y te cuesta mucho dinero. Entonces, ¿cómo te quieres ver a la edad de retiro? O sea, vamos a poner, ¿cómo te quieres ver después de los 65 años? ¿Qué estás haciendo el día de hoy para poderte ver como tú quieres después de los 65 años? Y tú, Leslie, ¿qué implementarías o qué harías? ¿Tú consideras que sí es muy bueno empezar a hacer como más difusión y que esta cultura que no tenemos en este país, pues empiece, que nosotros como asesores profesionales empecemos a hacer como nuestro granito de arena, poner nuestro granito de arena para que esto, pues prácticamente con lenguaje de los jóvenes chavorrucos, se haga viral? Sí, totalmente de acuerdo. Pues yo pienso que pues como asesoras tenemos esta responsabilidad y me encanta también poderlo comunicar, ¿no? Y hacer esta conciencia. Y ya como último dato, digo, antes de seguir con este tema, de poner este escenario de cómo se ven ellos, ¿no?, a futuro, uh-huh. 30% de esta encuesta que se realizó no se sienten ellos nada preparados para enfrentar la vejez. O sea, realmente no se han puesto este escenario. Y yo, No se visualizan en este escenario, y yo creo que sí es importante visualizarte. O sea, yo quisiera preguntarles ahorita a algunos que están en la audiencia, si es que hay algunos jóvenes que vean en sus mentes cómo se visualizan en esa etapa de la vejez. Obviamente, como tú dices, Cari, pues llegar sanos, ¿no? Yo creo que es crucial, es súper importante, y como dices, incluso hasta para eso, para poder llegar sanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer, no? Pues hay un proceso, porque todo lleva un proceso, ¿no? Empezar desde ahorita. O sea, claro. No vas a empezar a comer sano ya a los 70 años, ¿no? Decir, ay, no, bueno, entonces ya voy a comer sano, dejar las hamburguesas. Entonces, yo creo que lo ideal es desde ahorita, si quieres llegar pues súper bien a esa edad, pues empezar desde ahorita a comer sano, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que es un proceso, todo es un proceso. Y de la misma manera, si tú quieres generar un ahorro para tener este retiro digno que tú consideras, porque para cada persona el concepto de un retiro digno es diferente. Totalmente. ¿No? Estamos de acuerdo. Entonces,
hay personas que se visualizan pues literal en la playa. A mí me encanta esta imagen porque a mí me encanta la playa, pero hay personas que a lo mejor se visualizan pues tranquilas en sus casas. Yo he tenido también asesorados que me dicen, no, pues yo me visualizo pues en mi casa ya tranquila o tranquilo, a lo mejor igual con mis perrijos, pero pues ya como en otra etapa, ¿no? Entonces, para cada persona pues es diferente cómo se visualizan a futuro. Totalmente, y algo bien importante que mencionabas con el tema de cuidarte y cuidar la alimentación, creo que eso es sí indispensable y es básico, pero les quiero contar una experiencia que tuve apenas el fin de semana. Tuve la oportunidad de entrevistar a una chica de 26 años y aparentemente una niña sana, trabajadora, tenía un muy buen puesto, bueno, tiene un buen puesto y un salario bueno para la edad que tiene, pero ¿cuál es el tema? Que recordemos que vino una pandemia que nos atacó a todos, o sea, literal, a todos a nivel mundial. Y resulta que esta pandemia, le dejó afectaciones en vías respiratorias que obviamente han ido empeorando con el paso de los meses, porque ni siquiera ha pasado mucho tiempo. Y hoy en día está diagnosticada como una chica con asma crónico-degenerativa. Yo ni siquiera sabía que existía ese término, pero hay un diagnóstico que le menciona que tiene un asma crónico-degenerativa a causa de un COVID. Entonces, pues al final, ¿a qué voy con esta historia? Que hace 3 años, 4 años que nadie esperaba la pandemia y que había muchísimos jóvenes que estaban completamente sanos. Hoy en día, 2023, hay muchos, muchos jóvenes que vivieron esta pandemia, que perdieron familiares, perdieron amigos cercanos o que se vieron afectados en su salud y que les van a traer consecuencias a un periodo de mediano o largo plazo y que incluso van a ser afectaciones de por vida. Entonces creo que sí es importante concientizar este punto de nadie tenemos garantizado absolutamente nada, ni siquiera la salud. El hecho de que tengas 20 y tantos, menos de 30, no te hace ni menos ni más saludable, pero creo que como bien lo mencionabas, es una buena etapa porque es tu etapa más productiva, es la etapa donde más energía tienes. Si cuentas con la salud, neta, hazlo, o sea, empieza a generar una herramienta para que en tu edad de retiro, a tus 65 años, que es cuando empiezan más enfermedades, que te sale más caro vivir, pues puedas estar tranquilo o tranquila de que lo vas a poder cubrir. Y si ya traes algún padecimiento o alguna enfermedad, pues que tengas también la solvencia para poder cubrirlo, porque en esos años, no les quiero decir cuánto les va a costar. Y no se estén esperanzando a que haya algún familiar que te cubra ese gasto. Porque además, como bien lo decías, el porcentaje de chavos que no quieren tener hijos el día de hoy es muy elevado. Entonces, un perro tiene una vida promedio de 15 años, pero el perro no te va a cuidar ni te va a ir a comprar el medicamento, que bueno, ya existen los medicamentos, o sea, ya puedes pedirlo por aplicación y todo, pero al final el perro o el gato no te van a mantener, ¿no? Y si no vas a tener hijos que te ayuden, entonces, ¿qué fregados vas a hacer? Sí es importante poderlo tener en radar y que empiecen como a concientizar esta parte. ¿Cómo ves? Exactamente. Sí, hacer conciencia, pensar y reflexionar, pues cuidarte a ti mismo principalmente. Ya sé que esta frase es como que muy trillada, pero pues cuidarte a ti mismo y empezar a pensar en ti mismo, ¿no? Y es un poco también va de la mano con el comenzar a planificar a largo plazo. Justo. Que va también encadenadito con lo que es hacer un plan de vida, que es importantísimo y que la verdad es que en las escuelas pues no nos lo enseñan
no nos dan esta educación, no hay una materia. Incluso en algunas escuelas yo recuerdo que te daban educación vocacional, ¿no? Pero era así como que una embarradita, ¿no? Como en la secundaria, en la prepa. Pero en realidad es algo básico en cuanto antes saber ir armando tu plan de vida y saber si cuando estás en tu juventud, en tu etapa más productiva, cómo va a ser tu vida, ¿no? Si vas a vivir en pareja, si no vas a vivir en pareja, si tu plan de vida es con tus papás porque has decidido cuidar de ellos, pues también como es un plan de vida, pero no descuidar esta parte de qué vas a hacer en tu etapa de retiro. Y pues sí, coincido contigo que esta parte es muy importante. Y no sé si tenemos más cifras por ahí. Sí, fíjate que estaba yo viendo, que digo, al final pues volvemos como a lo mismo, que un alto porcentaje de jóvenes van a tener una vida laboral empobrecida. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver más viejitos embolsando súper en los centros comerciales, que vamos a ver más gente pidiendo dinero, y creo que no está padre. Creo que nuestra labor como asesores profesionales es poder difundir esto y que llegue a más personas. También creo que sería bueno, de alguna manera, pues poder nosotros como padres de familia solicitarle a los colegios, lo que mencionabas, educación financiera. O sea, creo que la ética y la orientación vocacional y todo eso está bien, pero creo que al final el poder impartir clases que verdaderamente nos sirvan para nuestra vida cotidiana, como es una educación financiera, se me hace como la materia base, como el español y las matemáticas, que en ese momento no lo teníamos como contemplado y que hoy en día yo como madre de familia te puedo decir cómo me hubiera encantado que me hubieran dado educación financiera, cómo me hubiera encantado que mis hijos hubieran tenido educación financiera, y poder tener pues la costumbre que tienen en otros países, ¿no? Lo que decías también hace rato y que de hecho también mencioné en el programa pasado, que los extranjeros europeos y americanos, bueno, norteamericanos, tienen esta costumbre de que se les descuenta ya por default el 10% de sus ingresos justo para generar este ahorro para su retiro. Y si tú te vas de vacaciones, te vas a la playa soñada, te vas a encontrar al viejito canadiense así, aventándose 6 meses de vacaciones porque están huyendo del frío, pero lo puede pagar justo porque tuvo una planeación muchísimos años atrás y hoy en día lo que menos le preocupa es con qué voy a pagarme el fin de semana en alguna playa mexicana o con qué voy a pagar para poder ser el sugar de esa niña de 25 que tanto me gustó. Porque hasta para eso, chavos, si hay que tener ahorros. Exacto, si en algún momento dentro de sus planes de vida está el querer ser un sugar daddy, pues van a tener que empezar a ahorrarle y ahorrarle bien, porque eso también es inversión. Entonces, totalmente. Sí es importante. Fíjate que me he topado también con muchos jóvenes que en el momento que tú les hablas del tema de retiro o el tema de ahorro, así voltean los ojos y dicen, ay, ahí va la doña. Y creo que no lo hacemos. Nora le dicen tía. Ah, ok. Así, ay, la tía. A mí me siguen ay, diciendo doña. Creo que estás más joven que yo, Leslie. Pero bueno, no importa. Bueno, la señora, ya siéntese señora, ¿no? Sí, total. Pero creo que sí, lo vuelvo a repetir. O sea, sí puedo ser muy repetitiva en esto. El que nosotros como asesores pongamos nuestro granito de arena y que en algún punto a alguien le llegue esto de empieza a generar un poquito, o sea, adquiere una herramienta y métele aunque sea un poquito, o sea, a lo mejor el fin de semana si me voy a aventar, no sé, 6 caguamas y un pomo, pues a lo mejor nada más me aviento 2 caguamas y el pomo, ¿no? Y en vez de salir viernes y sábado, a lo mejor salgo el viernes algo tranqui, y es neta algo tranqui, porque luego se convierte,
y el sábado, pues ahora sí igual me voy como de antro, no sé, pero sí de alguna manera aprender a administrar lo que tú ganas, sabiendo que vas a tener el beneficio de que estás generando algo que te va a servir muchísimo para cuando tú ya llegues a esta etapa en la que prácticamente digas, ya no quiero trabajar, ya no quiero hacer nada, quiero dedicarme a vivir la vida loca, y si voy a trabajar, quiero trabajar por gusto y no por necesidad. Totalmente de acuerdo. Sí, es un llamado a las escuelas, literalmente incorporar una materia tal cual. Educación financiera y finanzas personales. Sí, por favor. Para los chavitos. Y lo que va a suceder es que a largo plazo, cuando estén en esta etapa de los 20, ya no se van a sentir, o a lo mejor sí, sentirse supergirls o Superman y demás, porque la verdad es que sí es una etapa pues que tienes mucha energía, ¿no? Mucho empuje, mucho entusiasmo. Sin embargo, llegas a esta etapa, pero ya con una conciencia financiera mayor y reflexionando un poquito más a futuro y más pues en el contexto que vivimos. Así es. Pues bueno, vamos a nuestro último corte comercial y regresamos para concluir con este tema y dar una pequeña introducción acerca del programa siguiente. Entonces, pues vamos a corte comercial y regresamos con ustedes. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Pues regresamos de nuestro último corte comercial y bueno, pues ya retomando lo último en temas de ahorro para los chavos y chavorrucos, me acabo de sentir muy mal
porque ya no entro en el término de chavorruco. Ya no sé en cuál entre yo entonces. Yo pero... creo que sí, sí entramos también. Pero bueno, oye Leslie, pues yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo pueden los chavos o los jóvenes o los chavorrucos o los millennials, porque también se les llama así, cómo pueden ellos hacer un PPR, que significa un plan personal de retiro? ¿Cómo lo pueden hacer? Cuéntame. Qué buena pregunta, Cari. Esto es muy interesante porque estoy segura que en la audiencia pues desconocen este término, ¿no? ¿Qué es al final de cuentas un plan personal de retiro? Pues es una estrategia definitivamente y hay distintas maneras de hacer este plan, que es acercándose pues a diferentes instituciones financieras, ¿no? Uh-huh. Pueden ser bancos, pueden ser fondos de inversión, donde puedan ir generando este ahorro, que es un ahorro totalmente independiente, es decir, no tiene nada que ver con el gobierno. Okay. Y lo interesante es que este ahorro, bueno, te dan la opción de poder retirarlo hasta los 65 años. Uh-huh. ¿Qué ahora pasa si yo no quiero retirarlo a los 65 y me urge retirarme y lo retiro antes? ¿Qué pasa ahí? Exactamente. Aquí el tema a considerar es que puede haber una penalización de hasta 20% de tu ahorro. Entonces, okay, lo cual pues puede en muchos casos no ser muy conveniente este tipo de sistema, por ejemplo, en el banco, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando particularmente de los bancos. O sea, que hay una penalización de hasta 20% puede en un momento dado hasta no ser muy justo. Okay. Bueno, y otra de las cosas que también es súper importante, y sí, como bien lo menciona Leslie, pues hay diferentes instituciones financieras donde puedes generar esta herramienta o este ahorro pensado para el retiro, por eso se llama PPR. Otro de los beneficios es que, como bien lo mencioné, tiene un beneficio fiscal, puede ser deducible de impuestos. Obviamente, si lo retiras antes de los 65, pues hay algunas penalizaciones, depende de la institución donde tú adquieras esta herramienta. Pero hablando del tema de seguros, como se llama nuestro programa, hablando de seguro, el que tú puedas adquirir un proyecto de ahorro o un PPR a través de una compañía de seguros, no solamente te va a dar el ahorro garantizado para tu edad de retiro, sino también te va a dar la protección que ningún banco o ningún otro tipo de institución financiera te va a dar, que eso es súper importante. Es un blindaje que nosotros ofrecemos justo para que tú sí o sí a la edad de retiro puedas recibir tu dinero y que el tema de salud o el tema de algún accidente no trunque tus planes y que lo puedas obtener, y que en caso de que llegues a fallecer, bueno, pues también estás dejando protegidos a tus beneficiarios, que pueden ser hasta tu perrijo o tu gatijo, ¿no? O exactamente. Sea, entonces sí es importante tener en consideración que sí hay diferentes instituciones financieras que te pueden ofrecer este PPR o este plan personal de retiro, pero pues que no te van a blindar de enfermedades, de accidentes, de incapacidad, incluso por alguna enfermedad o por el mismo accidente, y que una compañía de seguros sí lo va a hacer. Entonces, por eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora cuéntameles, ¿en qué consiste el PPR o el plan personal de retiro? Exactamente, pues esta alternativa de ahorro se basa en juntar los recursos que vas depositando con lo de otros inversionistas y así consolidar un mayor capital, y de esta manera pues puedes obtener mayores ganancias. Uh-huh. Sin embargo, bueno, como toda inversión, pues existen riesgos. Okay. De que, bueno, estos riesgos pues se ajustan de acuerdo con la edad y objetivo de cada contratante. Que fíjate ahí, o sea, se ajusta con el tema de la edad. ¿Qué significa? Que mientras más joven lo contrates, pues obviamente vas a tener un mayor resultado, el riesgo en cuanto a salud o enfermedad es menor, digo, no lo vamos a omitir, no lo vamos a limitar, pero es menor, la probabilidad
de que seas una persona enferma es menos que ya una persona de arriba de 40 años, ¿no? Exactamente. Y lo que sucede y de manera muy frecuente también es que los bancos no te van a brindar toda la protección al final de cuentas que necesitas. En cuanto a lo que mencionabas, como una situación de invalidez u otras circunstancias que en el trayecto de tu ahorro te impidan justo eso, seguir ahorrando, seguir cumpliendo tus metas y seguir cumpliendo tus objetivos. Entonces, sí es importante hacer este llamado de reflexionar y ver todas las opciones. Yo creo que es muy válido ver todas las opciones y elegir la mejor opción. Considero que una de las opciones que también pueden estar muy a la mano de los chavos es un seguro de retiro. De hecho, se recomienda también acercarte a esta opción porque te hace ese blindaje, precisamente como lo mencionas, en caso de una invalidez. La protección es mucho mayor. Es mayor el riesgo también por parte de la aseguradora, pero a ti te protege en un mayor término y al mismo tiempo a tus beneficiarios también los estás protegiendo ante cualquier circunstancia. Lo cual nos lleva a que tú llegues a tus 65 años, tú recibas y tú puedas elegir cómo vas a recibir este retiro, ya sea en mensualidades o en una sola exhibición, que también es muy importante. Súper, que eso está buenísimo. Porque también tú puedes ahí decidir cómo quieres recibir tu pensión, ¿no? Así es. Sí, eso sí es cierto. Fíjate que no me había acordado de ese detalle. Eso está buenísimo. Y otra de las cosas súper importantes que... Y miren que neta, yo no estoy peleada con los bancos para nada. O sea, al final es una herramienta más que te puede ayudar. Pero otra de las cosas que te da como beneficio el contratar un PPR, un plan personal de retiro o cualquier otra herramienta de ahorro a través de una compañía de seguros, es que tu dinero no va a perder el valor a través del tiempo. Eso es importantísimo, de verdad, audiencia en general. No vamos a perder el valor del dinero a través del tiempo y eso el banco no te lo va a ofrecer nunca. O sea, tú vas a invertir 1,000 pesos en el banco y son los mismos 1,000 pesos, bueno, ni siquiera van a ser los mismos 1,000 pesos porque viene un tema que se llama inflación, bendita inflación, que obviamente va a hacer que el valor de tu dinero no cueste lo mismo en 10 años, ¿no? O sea, y lo ponemos mucho un ejemplo de cuánto gastabas en el súper hace un año. ¿Cuánto vamos a poner que con 1,000 pesos comprabas 5 artículos en el 2023, en el 2022, en marzo del 2022? Marzo del 2023, quiero saber si con esos mismos 1,000 pesos sigues comprando los mismos 5 artículos. Evidentemente no, ya compramos menos. Claro que no, ¿no? Y más ahora, y después de la pandemia, que bueno, justo ahora muchos se darán cuenta que, como dice Cari, vas al súper y ya no compras lo mismo. Ya después de una pandemia, definitivamente ahorita pues tenemos una de las inflaciones más altas en México. Y lo que hace el seguro de retiro es precisamente proteger tu dinero frente a la inflación. Exacto. Y a largo plazo. Exacto. Entonces, ustedes pueden tener esa seguridad y pues sí, chequenlo, la verdad sí vale la pena. De verdad, sí. Y bueno, pues nos despedimos. El próximo programa, no se lo pierdan, vamos a hablar ya más a detalle de lo que es el PPR, fondos de retiro. Va a estar súper interesante, vamos a tener también aquí a una experta financiera, actuaria. Entonces, no se lo pierdan. Leslie, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por tus comentarios. Al contrario, Cari. Por todo lo que nos aportaste. Y recuerden... les vamos a compartir la página de Leslie donde la pueden seguir tanto por Instagram, Facebook, igual a nosotros síganos por Instagram y Facebook y los espero la próxima emisión de Seguro Hablamos. Recuerden, todos los martes de 3 a 4 de la tarde los estoy viendo porque sí los medio veo ahí en el chat y los estoy escuchando también de repente por me han llegado ya mensajes. Y pues ahí estamos contestando poco a poco algunos. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde. Bienvenida a la primavera.
Bienvenido, 21 de marzo, feliz cumpleaños, Benito Juárez. También, y, también Día Mundial de la Poesía. Ah, es muchas verdad. Muchas fechas importantes el día de hoy. Y no se pierdan el próximo programa, de verdad vale la pena. Sean conectados y pues buen provecho a todos. Gracias, hasta la próxima. Bye. Recuerden que nos escuchamos el próximo martes de 3 a 4 de la tarde en una emisión más de De Seguro Hablamos. Síganme en mis redes sociales, Facebook e Instagram como Cari Payán y Consultores. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.